¿Qué tal, amigos? Saludos y muy buenas tardes. Os saludamos desde el pabellón municipal de Las Matas, que en la ciudad de Las Rozas de Madrid, donde vamos a vivir la quinta jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas en su máxima división, en la División de Honor. Partido que van a enfrentar aquí a las 4 de la tarde los equipos del Club Baloncesto Las Rozas FDI y el Rincón Dental Amivel de Málaga. Partido, como decimos, correspondiente a esta quinta fecha del campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas entre dos equipos que de momento están en la zona agria de la clasificación. De hecho, el conjunto local todavía no ha disfrutado de ninguna victoria y pretenden hacerlo hoy el equipo de Abraham Carrión, que pretende conseguir la primera victoria, como decimos, del campeonato en esta su debut en la máxima división. Un equipo, como sabéis, que viene de la primera división. La campaña anterior consiguió ese ascenso soñado en aquella Final Four que vivimos en Murcia, en aquella final contra Basket Miferrol, y la victoria del conjunto roceño que le supuso el ascenso a esta máxima división, a la División de Honor. Y enfrente un equipo, pues en principio con objetivos muy, muy diferentes. Un equipo que se ha reforzado muchísimo, el equipo de Málaga, aunque aún todavía no ha conseguido nada más que una victoria, precisamente en la jornada anterior ante Fundación Vital Susenac, por 62-55, un partido muy sufrido también. El equipo de Ademola Orokbemi, el entrenador jugador, junto con Paco Aguilar, uno de los ilustres de nuestro baloncesto en silla de ruedas. Paco Aguilar, que este año ha dejado a Ademola la máxima responsabilidad en el banquillo malagueño. Por parte del conjunto roceño, el equipo al completo. De hecho, ha habido un jugador que se ha quedado fuera de la convocatoria, en este caso ha sido Javier Ayllón. Por tanto, el 12 de Abraham Carrión, en plenas condiciones para disputar este partido y de intentar conseguir la primera victoria en el campeonato, lo que provocaría un triple empate en la parte baja y lo que provocaría también que, bueno, pues con una victoria más, el que la consiguiera de esos tres equipos probablemente conseguiría el acceso a la Copa del Rey, que se disputará en el mes de febrero. Por tanto, un partido en el que hay mucho en juego. Las Rozas, que quiere abandonar ese farolillo rojo, que quiere estrenar su casillero de victorias. Y el conjunto malagueño, que quiere empezar a mirar hacia arriba después de la victoria conseguida el otro día ante los vitorianos del Susenac. Y como decimos, quiere, bueno, pues empezar a mirar la tabla hacia arriba y donde probablemente todos sus seguidores esperaban que estuvieran o que estén a final de temporada el conjunto malagueño. Conjunto malagueño que ha realizado unos fichajes, desde luego, de alto nivel, más allá de los que ya tenía la temporada pasada. Pero es que se ha traído a Alexander Pearson, al norteamericano, procedente precisamente de Susenac. El año pasado también a Joaquín Limblon, el jugador ex del Getafe, del Casamurcia Getafe BSR, el sueco. Y a Frederick Smith, también el británico, que también se ha ido a tierras malagueñas, a tierras andaluzas. Aunque, como decimos, de momento, el conjunto malagueño que no está encontrando su mejor juego. Y merced a eso, pues bueno, las tres primeras jornadas fueron, en este caso, derrotas. Y bueno, pues después de la victoria del pasado fin de semana ante Susenac, parece que se han quitado ya esa presión que siempre ejerce el no haber conseguido ninguna victoria. Y hoy vienen aquí, desde luego, a Las Rozas a llevársele su segunda consecutiva y empezar, como decíamos, a mirar hacia arriba en la tabla clasificatoria por parte del conjunto de Abraham Carrión. Pues, desde luego, la presión de ser el equipo, en este caso el novato de la competición, después de, como decíamos, del ascenso conseguido en la temporada pasada, pues ahora, lógicamente,
Pues un equipo que tiene que trabajar muchísimo, que tiene que trabajar el doble y que poco a poco pues está empezando a competir mejor. Ya el otro día lo vimos en Canarias. Un equipo que compitió muy bien durante tres de los cuatro cuartos, aunque luego pues la profundidad del banquillo canario y las mejores individualidades pues hicieron que el partido se decantase para la escuadra canaria. Hoy el equipo local contará con el regreso esperadísimo, regreso del playmaker de este base fantástico que es Rafael Muiño, el canario, que hoy vuelve al banquillo, no será de la partida, pero sin duda vamos a poder disfrutar una vez más de él después de haberse perdido los primeros partidos de la competición. Y en esta ocasión, como decimos, pues desde luego el equipo le necesita al base, sin ninguna duda. Un jugador referente, jugador magnífico, como lo demostró el año pasado, bueno, como lo lleva demostrando los últimos 15 años. En la selección española, en el Club Deportivo Ilunion. Y ahora en la última parte probablemente de su carrera deportiva, disfrutando aquí en un proyecto completamente nuevo. Con lo cual, pues seguramente le veremos a lo largo del choque de hoy. Pues ya tenemos a los cinco iniciales de unos y de otros, vestido con el tradicional uniforme rojo, el cuadro local con Óscar Onrubia, con Fernando Cantero, también con Alexis Ruiz, con Rodrigo Pérez, el jugador colombiano. Y la primera pelota, nos faltaba Fran Lara para decir el 5 titular al completo. La primera bola que es para el equipo local. Tenemos a Óscar Onrubia, ahí defendido por Pearson, un jugador en el suelo. Era Alexis Ruiz que chocó ahí contra Orogbemi, aunque la bola sigue siendo para el conjunto local. Servirá desde la línea de fondo Fran Lara, jugando con Rodrigo Pérez. Tenemos al colombiano, la pantalla de Fran. Vamos a ver si intenta penetrar, no, la deja fuera para Óscar Onrubia, la pantalla de Cantero, el lanzamiento de Onrubia, no, el rebote para Carlos Martínez. Ahí tenemos a un ex de este equipo cuando todavía jugaban al Corcón, Carlos Martínez, jugando con Orgbemi, invirtiendo sobre Pearson, el americano, sirviendo para Cano, dos puntos para Carlos Martínez. Buena la asistencia por parte del americano y los dos primeros puntos para el puertorriqueño Carlos Martínez, jugando Rodrigo Pérez, ahí jugando el 2 para 2, sigue Carlos, sigue Rodrigo y la falta personal de Ocasio, otro de los viejos conocidos de este equipo, el otro puertorriqueño del conjunto malagueño, Carlos Ocasio, que comete su primera falta personal después de la penetración del colombiano, de Rodrigo Pérez. Ahí va con el primer tiro libre, va con el primero Rodrigo, no, al hierro. De momento, los primeros tiros de Las Rozas, que no están encontrando su objetivo. Va con el segundo, tampoco. Rebote para Cano. Ahí tenemos al 15 del conjunto malagueño. Falló los dos Rodrigo Pérez. Sigue Carlos Martínez, intentando penetrar por la parte izquierda. Le cierra bien Fran Lara. Invierte sobre Pearson, se la va a jugar de tres. El lanzamiento del americano, no, al hierro. El rebote para Alexis Ruiz. Lanzamiento demasiado largo del norteamericano, por tanto, de momento solo la canasta de Cano en el marcador. Larguísima para Cantero, tendrá que dejar atrás para Onrubia. Alexis, Rodrigo Pérez jugándose el 2 para 2. Bloqueo y continuación fantástica de Fran Lara. El lanzamiento que no va, el rebote y canasta. Primera canasta del partido para Alexis Ruiz. Gran acción del 90 del conjunto local, al conseguir el rebote ofensivo y empatar el partido a 2. Primeras acciones de este partido aquí en Las Matas. Hay superioridad en el ataque del equipo malagueño. Ocasio dejando fuera para Pearson. Se la juega desde fuera. Canasta. Canasta de Pearson. El norteamericano que consigue sus dos primeros puntos. Y la ventaja nuevamente para el conjunto visitante. Ahí vemos a Onrubia, intenta zafarse de Orogbemi, el lanzamiento de Onrubia, canasta de Óscar Onrubia, tabla. Gran lanzamiento exterior del doble cero del jovencísimo jugador de Sabadell, que está compitiendo su primera temporada en División de Honor.
el exjugador de Global Basket. Ya jugándose un 3 para 3 con un doble man-out por parte de los roceños. Ahí tenemos a Ocasio, bola interior para Esparza, el lanzamiento no. Rebote para Ocasio, a la segunda sí. Canasta de Carlos Alberto Ocasio. Por tanto, 4-6 para los malagueños. Nuevo rebote ofensivo, del puertorriqueño. Y su primera canasta jugando con Rubia. Bola interior y la falta personal. Había encontrado muy bien ahí el espacio Rodrigo. Y la falta de Orokbemi, que es la primera. Ademola Orokbemi comete su primera falta personal. Y servicio desde la línea de fondo, jugando Rodrigo Pérez. Ahí sí que había encontrado bien en la jugada anterior la posición. Nuevamente en Rubia, se la juega desde fuera. No tuvo suerte ahora Óscar. Por tanto, el rebote defensivo, el tercero para Carlos Martínez. Su prioridad nuevamente en el ataque y en la falta personal de Rodrigo. Llegó tarde. Ahí el colombiano que comete la primera falta personal. El exjugador de Mideva Extremadura. Ahí vemos al norteamericano Pearson. El primero ya está dentro. Tendrá un segundo lanzamiento. Ahí tenemos Jan Alexander Pearson también. 4 puntos para el norteamericano. Y de momento doblando en el marcador la escuadra andaluza. A punto de perder ahí. Fernando Cantero lo luchó fenomenal. Alexis Ruiz intentando penetrar y hay falta personal. En este caso de Efraín Martínez, la primera, el mexicano, de momento el máximo anotador de su equipo, aunque de momento hoy no se ha estrenado. El flaco Efraín Martínez, al que vimos hace unos días en Mundo BSR, en el programa de La Voz Inclusiva, que emitimos todos los martes a las 5, dirigido por Adrián Méndez. El lanzamiento de 3, no, al hierro. El rebote para Pearson. Los lanzamientos de momento de Pérez no están encontrando su objetivo. El flaco, el lanzamiento no es bueno. Rebote para Cantero. Intenta jugar rápido ahora Óscar Onrubia, traspasando campo contrario. Sigue Onrubia. Ahí tenemos al catalán invirtiendo sobre Alexis Ruiz. Ahí tenemos al 90 jugando Alexis. Con Onrubia nuevamente en la zona de tiro libre. Con Rodrigo Pérez defendido por el flaco. La bola interior para Cantero. El lanzamiento no. Y rebote el cuarto para Cano. Carlos Martínez, que de momento está cerrando fantásticamente bien. El rebote ofensivo. Carlos Martínez de costa a costa y la falta de Cantero. Falta personal de Fernando Cantero. Después de la penetración de Carlos Martínez. Y tiempo muerto que solicita Abraham Carrión después de esa salida errática de su equipo una vez más. Con muchos errores en el tiro exterior. Y de momento, bueno, pues como decimos, el conjunto roceño que no encuentra su sitio en el partido. Y los malagueños que pasito a pasito, con esos 4 puntos de Pearson y las dos canastas de los dos jugadores puertorriqueños, Carlos Martínez y Carlos Ocasio, de momento, como decimos, doblando en el marcador, y además dispondrá Martínez de 2 lanzamientos desde la línea de 4-60. Ahí saludamos a nuestros patrocinadores que hacen posible la retransmisión de este partido. A uno de nuestros nuevos patrocinadores, a Osteón. Esa clínica fantástica dirigida por Adrián. Que es una delicia para todos los amantes, desde luego, de la fisioterapia, y que hemos tenido la ocasión ya de poder disfrutar. Así que muchas gracias a nuestros patrocinadores y en especial a este nuevo colaborador del Club Baloncesto de Las Rozas, Osteón Fisioterapia. Pues ya tenemos ahí a Carlos Martínez con los 2 tiros libres, acertó el primero, el segundo también, por tanto 4 puntos para Cano. Y la ventaja que se va hasta los 10, hasta los 6, 4-10 de salida.
para el conjunto malagueño, jugando Óscar Onrubia. La presión muy alta por parte de los malagueños, consigue zafarse bien Onrubia. Ahí tenemos al jugador y hay ataque. Falta personal en ataque de el colombiano Rodrigo Pérez. Es la segunda, ojo. Segunda falta personal de Rodrigo Pérez. En esta ocasión en ataque. Y bueno, pues las Rozas que no consigue de momento encontrar su juego. Ahí tenemos a Ocasio. Ocasio sobre Martínez, se ha ido con una facilidad pasmosa de Rodrigo Pérez, aunque la ejecución no fue buena. Onrubia, ahí está con apoyado con la pantalla de Fernando Cantero. Sigue Onrubia, bola para Rodrigo. Rodrigo nuevamente con Óscar Onrubia. Tendrá que tirar desde ahí. Lanzamiento y canasta de Óscar Onrubia. Segunda canasta del doble cero. Tanto cuatro puntos para el jugador roceño. Bola para Pearson. Canasta. Nuevamente la canasta de Pearson. Seis puntos ya para el norteamericano. Llegamos al Ecuador de este primer cuarto. Y nuevamente doblando los andaluces a los roceños. 6-12 en el marcador en la salida de este primer cuarto. Ahí tenemos al capitán de la selección española, Fran Lara. Bola larguísima. Se equivoca Fran, pide disculpas, pero es que el pase fue horrible. Bola perdida nuevamente por parte del equipo local. Y bueno, pues la salida que no ha sido nada buena por parte de las Rozas. Jugando Ocasio, el puertorriqueño jugando en el perímetro. Sigue Ocasio. Asiste para Pearson, tendrá que dejar la bola atrás. Así lo hace con Cano. En el mismatch, jugando bola interior para Esparza, para el flaco, el lanzamiento que no es bueno. Ahí tenemos a Cantero a punto de perder. Consigue darle la bola a Óscar Onrubia. Vamos a ver Óscar, pues estuvo rapidísimo ahí. El flaco Efraín Martínez ha conseguido robar la bola, se va de su contrincante. Asiste para Pearson, con hosto de Pearson, asistencia magnífica de Efraín. Que ha conseguido una jugada magnífica después de robar el balón a Onrubia, a asistir a Pearson. Y Pearson ya con 8 puntos, máximo encestador del partido. Rodrigo Pérez, de momento muy dormido el equipo local. Sigue Rodrigo, defendido por el flaco Martínez, bola interior para Cantero. Se la saca prácticamente de dentro. Cano Martínez, el lanzamiento desde muy lejos de 3, agua. Bueno. Pues de momento las prestaciones del equipo local muy, muy, muy por debajo de sus posibilidades. Ahí se encontró Fernando Cantero con un muro, que fue Carlos Martínez, y luego el lanzamiento a la desesperada de Alexis, que tampoco encontró premio. Jugando Martínez, ahí tenemos a Efraín, bola intentada, bola interior, ahí tocó bien Rodrigo Pérez. Primera acción positiva del colombiano en el partido de hoy tras ese robo. Onrubia. A punto de perder, tocó a Ocasio, bola para las Rozas. Bola para las Rozas después de que Ocasio no consiguiera retener el balón y nuevo tiempo muerto. Las cosas que no están saliendo nada bien para el conjunto roceño. Y los malagueños, pasito a pasito, se están distanciando en el marcador. Ahora ya con 8 puntos de ventaja a falta de 3 minutos y 15 segundos. Bueno, pues ahí vemos en imagen a Abraham Carrión con un cabreo monumental, echando una bronca terrible a Rodrigo Pérez, ya que, bueno, pues los jugadores malagueños están encontrando con muchísima facilidad esas acciones de canasta fácil, consiguiendo, como hemos visto, muchas situaciones de superioridad dentro de la zona. La defensa de las Rozas que no está funcionando en absoluto en este comienzo de partido, y de ahí el cabreo del entrenador del equipo local. Ahí vemos a la piña del conjunto roceño, que como decimos, de momento no está encontrando ni mucho menos el juego que con el que sí nos ha deleitado en partidos anteriores. A pesar de no haber conseguido la victoria, nos ha dejado momentos realmente buenos, compitiendo de tú a tú a los equipos de División de Honor, pero hoy de momento muy, muy lejos de su nivel. Bueno, pues ahí tenemos del hombre que hablábamos antes, Rafael Muiño, sirviendo de banda
Ahí tenemos al canario que está debutando esta temporada en el equipo roceño. Ahí lo tenemos jugando Muiño, invirtiendo hacia Rodrigo Pérez, jugando en el mismatch. Rodrigo Pérez, bola interior para Alexis. Se quedó sin tiempo. No se atrevió ahí Rodrigo Pérez a lanzar cuando estaba en superioridad con el mismatch ante Orok Bemi. Clara, falta de confianza de este jugador en el lanzamiento. Pearson jugando con Ocasio. Defendido por Alexis, invierte con Cano Martínez. Se la va a jugar de tres, no. Amaga, se va. Deja para Ocasio el lanzamiento a tabla. Canasta. Canasta de Carlos Ocasio, segunda canasta del partido para el puertorriqueño. Y ya son 10 de ventaja los que ha conseguido el equipo malagueño en este primer cuarto. Bola para Rafael Muiño. Ahí tenemos a Muiño. Jugando ahí un 2 para 2, tiene que invertir. Para Alexis Ruiz, defendido por Cano Martínez. Sigue Alexis, bola para Rodrigo Pérez. Ahí tenemos al colombiano, tendrá que tirar, último segundo de la posesión. No toca ni aro el lanzamiento de Rodrigo Pérez. Y es que no sabe muy bien qué hacer el equipo roceño cuando tiene la bola en su poder. Martínez, invirtiendo sobre Pearson. Se clava desde la línea de 6'75 al hierro. Y el rebote para Rodrigo Pérez, el colombiano que ha capturado ahora sí el rebote defensivo, jugando Óscar Honrubia. Pero es que las ideas no están nada claras. Cada vez que tiene el ataque posicional el conjunto que viste de rojo. Ahí tenemos a Rafa Muiño, el 13, haciendo, como decíamos, el debut, invirtiendo con Honrubia. El lanzamiento de Honrubia, no, al hierro. Bueno, pues los dos lanzamientos anteriores sí fueron buenos, pero en esta ocasión falló Honrubia. Y tenemos al flaco Martínez, dejando atrás para Pearson. Ocasio, Martínez, amaga con el tiro, vuelve otra vez sobre Ocasio. El lanzamiento de Ocasio a tabla, al hierro el lanzamiento de Ocasio, de Martínez, perdón, y bola para Málaga. La vuelve a perder. La vuelve a perder el conjunto roceño. Y bueno, pues de momento pintan bastos en esta, en la salida del partido de, en el día de hoy. Muy fallón el equipo roceño y sobre todo sin encontrar ocasiones claras para canastas fáciles. Bola para Ocasio. Jugando con Martínez, el lanzamiento de Carno, no. ¿Tocó Alexis o tocó el flaco? Vamos a ver, no. Tocó el flaco Martínez, por tanto, bola para Las Rozas. Un respirito que ha dado el equipo malagueño cuando entramos en el último minuto del primer cuarto, de momento con tan solo 6 puntos en el casillero del equipo de Las Rozas. Rodrigo, bola interior, tampoco ha sido bueno. Ha robado Pearson, 3 para 1, contraataque para los malagueños. Pearson con Orok Bemi, no se entiende bien. Y pierden la ocasión del contraataque, era claro, pero Orok Bemi no se percató de lo que pensaba hacer el jugador norteamericano. Cano se planta, no. Se plantó muy bien, el lanzamiento fue corto. Y el rebote para Rodrigo, que lleva 3 consecutivos. Ahí tenemos a Rodrigo dejando para Rafa Muiño, defendido por Martínez. Sigue Muiño, últimos 15 segundos. Invierte para a punto de perder, bola para Rodrigo, bola interior para Fran, Franco Muiño, no, rebote de Fran, Rodrigo, ahora sí, Rodrigo Pérez. 2 primeros puntos para el colombiano, que dan un poquito de oxígeno, pero en esta última jugada hemos visto el descontrol absoluto y los nervios del equipo roceño. Rafa Muiño estaba completamente solo. Falló, aunque bueno, Rodrigo Pérez lo arregló con esa canasta prácticamente en el último segundo, que le da el punto número 8 y los 2 primeros puntos de Rodrigo tras los errores tanto en el tiro libre, falló 2, como también en lanzamientos desde el perímetro. No había convertido ninguno, ahora sí, en la última jugada convirtió el colombiano, por tanto 8-16, nuevamente doblando a su rival el conjunto malagueño, que de momento, como decimos, está teniendo mucha tranquilidad y está ganando el partido, como decimos, con, bueno, pues con bastante comodidad, diríamos.
ya que a pesar de tampoco haber tenido unos porcentajes de tiro demasiado elevados, pero bueno, pues los puntos fáciles de debajo de canasta de Pearson, 3 de sus 4 canastas han venido prácticamente desde debajo del aro. 8 puntos pues para el norteamericano. Así como los 4 de Carlos Martínez y los 4 de Ocasio. De momento, como decimos, el máximo anotador no está teniendo, no ha tenido hasta ahora puntos en su casillero. Y entra Joakim Lindblom en pista. Ahí tenemos al sueco, el ex jugador de Getafe. Y por parte de La Roza sigue Rodrigo, sigue Alexis Ruiz, Fran Lara, Fernando Cantero y el base canario. Ahí vemos a Pearson dejando la bola para Martínez. Ahí defendido por Rodrigo Pérez. Le hacen una pantalla, tiene que invertir nuevamente para el americano. Se la juega de 3. No, al hierro. Rebote para Martínez, que se hace paso entre 2, aunque falla el tiro. Y el rebote que lo consiguió capturar Fernando Cantero. Bola para Lara, dejando para el colombiano, para Rodrigo Pérez. Ahí tenemos al 30 de la escuadra de Las Rozas, defendido por Pearson. Sigue Rodrigo Pérez. Giro de 360 grados, bola para Cantero. Vamos a ver si hace hueco. No tenía prácticamente hueco. Intentó lanzar, no lo consiguió. La bola para Joakim Lindblom, el sueco, defendido por Alexis Ruiz. Bola para Ocasio. Sigue Ocasio, ahí en el 2 contra 2. El lanzamiento del puertorriqueño a tabla, balón al hierro, rebote para Rodrigo Pérez. Intenta el contraataque Fernando Cantero, defendido por Ocasio. Consigue capturar Cantero, bola para el base, como decimos, el base gran canario que está hoy debutando en la temporada. Y la falta personal de Ademola Orogbemi. Segunda personal del entrenador jugador del conjunto malagueño. Servirá desde la línea de banda Fran Lara. El lanzamiento de Fran. No, se salió prácticamente de dentro. Mala suerte ahí el lanzamiento del capitán de la selección española, Fran Lara, que se ha quedado en el suelo. Hay superioridad, por tanto, de 5 contra 4 del equipo visitante. El lanzamiento de Pearson no amagaba. Bola para Lindblom. El lanzamiento no amagaba. El flaco Martínez, el tiro al hierro. De momento sin suerte. Efraín Martínez. De momento 0 puntos. Jugando ahora sí Rafa Muiño en el ataque posicional del equipo roceño. Bola para Rodrigo Pérez. Falta de Ocasio. Falta personal del puertorriqueño Carlos Alberto Ocasio, también la segunda. Por tanto, Orogbemi y Ocasio con 2 faltas personales cada uno. Motivo por el que el propio entrenador pide el tiempo muerto en cancha con ese 8-16 de momento en estos 2 minutos o 1 minuto 50. Para ser más precisos, no ha habido anotación por parte de ninguno de los 2 equipos. Tiempo muerto del equipo visitante. Y ahí una vez más aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores en el partido de hoy con Osteón. Osteón Fisioterapia, nuestro nuevo patrocinador, colaborador del Club Baloncesto Las Rozas y de la Voz Inclusiva, que se van sumando poco a poco empresas a la familia del baloncesto en silla de ruedas, y eso que lo agradecemos y muy mucho desde la Voz Inclusiva y por supuesto desde el Club Baloncesto Las Rozas. Ahí vemos al banquillo local conjurándose. Y vamos a ver si poco a poco van elevando el nivel de juego para meterse en el partido y conseguir competir ante, bueno, pues un equipo que evidentemente tiene más presupuesto, tiene jugadores internacionales y en principio mejor cartel, pero al que hay que competir desde luego de tú a tú. Rodrigo Pérez, bola interior para Alexis, completamente solo, se ha buscado muy bien el hueco, canasta. Canasta de Alexis Ruiz.
4 puntos para él. Las Rozas que llega a los 10. 10-16. La máxima, recordemos que estuvo en 10 para el equipo malagueño. Ahora están solo en 6, jugando Pearson, el norteamericano. Se hace un hueco, amaga con el tiro, ahora sí se la juega, balón al hierro. Ha fallado los últimos tiros el americano. Esto lo puede aprovechar el conjunto local. Ahí tenemos a Rafa Muiño. Se va por el flanco izquierdo, sigue Rafa. Vamos a ver a quién ve. Bola para Alexis Ruiz, jugándose otra vez el 2 contra 2. Deja atrás para Muiño. Bola para Rodrigo Pérez, se la va a jugar desde ahí. Bola interior para Alexis otra vez. Se hace hueco Alexis, no. Rebote ofensivo. Canasta de Cantero. Fernando Cantero hace su primera canasta del partido, 12-16. Ojo que la ventaja baja a 4 tras este parcial. Bola para Efraín, se tiene que dar la vuelta sobre sí mismo. Atrás para Pearson, sigue Alexander Pearson, bola para Lindblom. Ahí tenemos el lanzamiento del zurdo al hierro. Falta de Fran Lara que la asume y la reconoce. Ahí teníamos a Frederick Smith, el británico que ha salido a cancha después del tiempo muerto, que fallaba el primer tiro. Bola para Lindblom, defendido por Fran Lara. Martínez, el lanzamiento de Martínez al hierro. Rebote para Cantero, a punto de perder. La vuelve a sujetar Cantero. Ahí tenemos a Rodrigo Pérez, pasando a campo contrario con dificultades, pero ahí tenemos a Muiño. Muiño, sigue Muiño. Vamos a ver a quién busca. Invierte para Alexis Ruiz. Vamos a ver si ve a interior a Cantero. No lo ha visto, tiene que salirse. Ahí se desesperaba un poquito Fernando Cantero, ya que no vieron a su compañero. Tendrá que lanzar como el último segundo, lanzamiento al hierro. Se la tuvo que jugar en el último segundo. Ahora el balance defensivo sí ha sido bueno por parte de las Rozas. Efraín Martínez tiene que empezar otra vez la jugada desde cero. Bola para Smith, Frederick Smith. Ahí tenemos al zurdo británico. Invierte sobre Lindblom, defendido por Lara. Sigue Lindblom, bola atrás para Pearson. Interior, no vale. 3 segundos en zona. Buena la defensa ahora sí de las Rozas. Poquito a poco está empezando a carburar un poquito. Quizá será porque está un tal Rafa Muiño en cancha. Puede ser, claro que sí puede ser. Es que este hombre hace jugar a su equipo. Rodrigo Pérez. Ahí tenemos al colombiano. Sigue Rodrigo. Se tiene que frenar, no lo ve claro, tiene que invertir sobre Alexis Ruiz. Atrás no, lo vio perfectamente Efraín y le robó la bola. Sale en velocidad ahora Pearson, vamos a ver ese 2 contra 2, Pearson, falta de Muiño. La reconoce, se disculpa ante Alexander Pearson. Ian Alexander, máximo anotador de momento del partido con 8 puntos. Tendrá que servir desde la línea de fondo. Cuando, vamos a ver, hay cambio. Sí, tiene que entrar Onrubia, ya que Fran Lara tenía un problema con su silla. Bola para Smith. El británico a punto de perder, tiene que invertir sobre el flaco Martínez, atrás con Lindblom. Pearson que de momento se ha plantado en esos 8 puntos. Bola para Martínez, el lanzamiento al hierro, rebote para Rodrigo Pérez, que en esa faceta del juego está funcionando muy bien. Ahí tenemos el bloqueo de Cantero, consigue irse Rodrigo. Vamos a ver si ve la bola interior. ¿La ve? No la ha visto. No la ha visto y además ha provocado el contraataque. Horrible el movimiento del jugador colombiano. Y Joaquín Lindblom, el sueco, que consigue sus 2 primeros puntos tras el error en el pase de Rodrigo Pérez. Bueno, pues vuelta a empezar. Pérez, jugándose 2 contra 2. Intenta hacer un hueco, invierte sobre Onrubia. Tiene posición de tiro. Vamos a ver si lanza el jugador catalán. No. Onrubia, que ha fallado sus últimos 2 lanzamientos. Y bueno, pues vuelta a empezar. Se había puesto a 4 el equipo roceño, pero merced a los últimos 2 ataques, los malagueños que vuelven a tomar un poquito de oxígeno. Pearson jugando para Joaquín Lindblom. El lanzamiento exterior al hierro. El rebote largo que se lo queda el equipo visitante. Nuevamente Lindblom juega atrás para el norteamericano.
Ahí Smith, arma el brazo, el lanzamiento de Smith, no. De momento la salida de Frederick Smith no ha sido nada buena. Un hombre altísimo, un hombre con un poderío físico realmente importante. Bola para Cantero, a punto de perder. Se consigue hacer con la bola, pero se la roba Alexander Pearson. Ahí, lástima, no consiguió Fernando Cantero adueñarse del balón. Lanzamiento de Martínez, se sale de dentro, el rebote para Pearson y el robo por parte de Muiño. Ahora un poco corre calles, 3:30 para el final del segundo cuarto, llegar al descanso, el lanzamiento de Rodrigo. Madre mía, no consiguió parar la silla, tiró como puramente pudo, balón al hierro y bola para Pearson nuevamente. Amagaba con el triple, juega atrás para Lindblom. Nuevamente Pearson. Pearson, Lindblom. Tiene que salir a tapar el lanzamiento, pero Lindblom, que consigue su segunda canasta. 1-2, 2-0, más 8 para el conjunto que viste de amarillo. El equipo de Ademola Grobemi, entrenador, jugador, que ahora mismo está en el banquillo. Jugando Muiño. Sigue Rafa, botando con mano derecha. Bola para Alexis Ruiz. Arma el brazo, el lanzamiento de Alexis. Canasta de Alexis Ruiz. Sexto punto para Alexis. 1-4-2-0, más 6 para el equipo malagueño. Bola para Pearson. Pearson sobre Smith. Jugando uno y otro, el británico y el norteamericano. El lanzamiento, canastón. Canastón de Pearson. Primer jugador que llega al doble dígito en el partido de hoy. 10 puntos para él. Honrubia dejando para Rodrigo Pérez. Bola interior para Cantero. Se está machacando ahí Cantero. Y le pitan 3 segundos en zona. No, ha sido falta personal, ¿no? Creemos. Sí, correcto. Falta personal de Pearson. Primera personal del norteamericano. Sobre Fernando Cantero y otro de los ilustres jugadores del Club Baloncesto Las Rozas FDI, Carlos Vera, que entra en cancha. Por tanto, ahora en cancha Muiño, Vera, Honrubia, Alexis y Fernando. Un pedazo de quinteto, no se puede decir otra cosa. Lanzamiento de Alexis al hierro, rebote largo para el propio Ruiz. Y han pitado falta personal en defensa de otro de los jugadores que había entrado en cancha, el jovencísimo jugador de la cantera, Víctor Bueno. Uno de los poquitos españoles que hay en este conjunto malagueño. Tan solo 2 en el roster en el partido de hoy. Carlos Vera. Ahí tenemos al veterano jugando con Honrubia. Nuevamente para Vera. Vamos a ver la jugada interior para Alexis. En una posición ahí un poco complicada. Pero vaya lanzamiento de Alexis Ruiz. Espectacular, 8 puntos para el 90. 1-6-2-2, nuevamente la ventaja en 6 de desventaja para el equipo local. Jugando Martínez, ahí tenemos a Efraín, de momento sin anotar. Bola para Pearson, este sí que está anotando y mucho. La bola ahora sí, había cogido muy bien la posición. A la segunda tampoco. Ahí era Jaime Esparza, el otro mexicano. Últimos 5 segundos. Ahí ha pecado de no salir hacia afuera. Se va a quedar sin tiempo. No, el balón al hierro. Pero se había acabado la posesión. No lo vio así el árbitro. Decía que estaba dentro. Por tanto, sigue la posesión para el equipo malagueño. El lanzamiento corto. Y el rebote poderoso para Esparza, que tampoco entra. Errores ahora en los malagueños. Último minuto del segundo cuarto. A punto de llegar al descanso. Vamos a ver si se mete un poquito más el equipo roceño en el partido. Rafa Muiño, bola interior para Cantero. Ahí tiene que... Bueno, pues le han robado la cartera. El mexicano Efraín Martínez le ha robado la cartera fantásticamente. Bola interior para Pearson. Al hierro y el rebote para Alexis Ruiz. Muchos errores ahora. Últimos 27 segundos. Alexis Ruiz pasando a campo contrario. Sigue Alexis. Dejando para Rafa Muiño y la falta personal de Lindblom. Falta personal de Joaquín Lindblom, del sueco, que comete su primera.
infracción en el partido de hoy el exjugador del Getafe BSR. Falta de poquito más de 17 segundos para el final del partido. De momento la ventaja es de 6 puntos. Cuando Alexis Ruiz es el jugador que tiene las dos oportunidades desde los 4.60. Cuando hay tiempo muerto que ha pedido nuevamente Orok Bemi, probablemente para buscar una última acción en este segundo cuarto. Y el equipo roceño desde hace muchos minutos con la opción de ponerse a tan solo 4 si convierte los dos lanzamientos. Alexis Ruiz, de momento el jugador más acertado de cara al aro contrario, con ya 8 puntos en su cuenta personal. Y de momento para el equipo malagueño, un gran Alexander Pearson, que también es cierto que ha fallado varios tiros. Pero aún así se ha puesto ya con 10 puntos. Como Cano Martínez con 4, Carlos Ocasio también con 4 y también con 4 Joakim Lindblom, el jugador sueco del conjunto visitante. Como decíamos en Las Rozas, pues los 8 puntos de Alexis Ruiz, acompañados por los 4, las 2 canastas de tiro exterior de Óscar Onrubia y una canastita para Rodrigo y otra para Fernando Cantero. Por tanto, 1-6-2-2 a punto de llegar al descanso. Y los dos lanzamientos desde los 4.60 para Alexis Ruiz. Ahí va con el primero. Arma el brazo, el lanzamiento dentro. Canasta para Alexis Ruiz. Llega a los 9 puntos en su cuenta personal. El segundo también. Pues ya tenemos a un jugador en Las Rozas con el doble dígito. Alexis, 1-8-2-2, menos 4. Defendiendo esta última acción el equipo roceño. Efraín intenta irse de todos. Efraín con la bola en su poder. Deja atrás para Pearson. Sale Muño a tratar de defenderle. Pearson, bola interior para Lindblom. Qué bien lo han hecho, qué bien. Vaya asistencia de Pearson y la canasta de Joakim Lindblom para cristalizar ese último ataque muy bien construido por los malagueños y finalizado magníficamente por Joakim Lindblom después de la asistencia maravillosa de Ian Alexander Pearson. Por tanto, bueno, pues los 6 puntos que vuelven nuevamente al casillero para el conjunto malagueño. Aquí vamos a poner un punto y seguido en esta transmisión del día de hoy. De momento llegamos al descanso con Club Baloncesto Las Rozas FDI 18, Rincón Dental Amibel 24. Pues volvemos al comienzo del tercer cuarto. Hasta ahora.
Pues ya estamos de vuelta aquí en el Polideportivo Municipal de Las Matas, en Las Rozas de Madrid, donde vamos a vivir la segunda parte de esta quinta jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Partido que están disputando el Club Baloncesto Las Rozas FDI y el Rincón Dental Amivel de Málaga. De momento con ventaja para el conjunto visitante por 6 puntos. Ese 18-24 que campean el marcador. Merced a un primer cuarto bastante errático por los locales, al que se fueron con ventaja de 8-16. Y un segundo cuarto mucho más igualado. De hecho, el equipo local ha conseguido vencer en el segundo cuarto por 10-8 con bastantes errores en el lanzamiento, especialmente en el equipo malagueño, que no estuvo demasiado acertado en ese lanzamiento al aro. Y bueno, pues gracias a eso, el equipo roceño que se ha enganchado al partido. Pues ya tenemos a los jugadores de otro equipo. Comienza el tercer cuarto y bola para Carlos Vera. Ahí vemos al exjugador de Club Deportivo Ilunion. Jugando Vera, defendido por Efraín Martínez. La bola interior para Muiño. Dejando nuevamente para Vera. Lanzamiento de Vera, canasta. Primera canasta de Carlos Vera. Y el equipo roceño que se pone a 4, 2-0, 2-4 en este arranque del tercer cuarto, que promete a ser apasionante. Lindblom jugando para Esparza. Bola nuevamente para el sueco. Intenta penetrar el lanzamiento de Lindblom. No. Rebote para Vera. Jugando con Muiño. Fernando Cantero. Vamos a ver. Tiene problemas para salir a campo contrario. Vamos a ver si llega Muiño. Pues no. No llegó a tiempo. Se comieron los 8 segundos los locales. Por tanto, bola que recupera el equipo que dirige a Demola Orokbemi. Bola para Pearson, el norteamericano, dejando para Efraín Martínez, el mexicano, con la bola en su poder, defendido por Onrubia. Nuevamente Pearson arma el brazo, el lanzamiento del americano, canasta. Canasta de Pearson. 12 puntos ya para el norteamericano, de momento máximo anotador del partido. Jugando nuevamente el equipo local. Ahí tenemos la bola interior, que no fue buena por parte de Muiño, sobre Alexis Ruiz, y hay falta personal. Falta personal. Se la pitan a precisamente Alexis Ruiz. Es la primera del 90 del equipo local, 2-0-2-6. De momento la ventaja que ha vuelto a los 6 puntos y además la posesión para el equipo visitante. Jugando Pearson, ahí de momento está el hombre que está amargando bastante las cosas al equipo local. Sigue el norteamericano jugando con Efraín. Buena bola interior, se la juega la Remanguille. La bola que no es buena, el rebote para Fernando Cantero. Intenta salir en velocidad el equipo local con Óscar Onrubia, jugando con Vera. Bola atrás para Rafa Muiño. Alexis Ruiz jugando nuevamente para el canario. Alexis arma el brazo, el lanzamiento de Alexis, no. No fue bueno ahora el lanzamiento de Alexis. Por tanto, juega Pearson. Nueva oportunidad para el equipo visitante de coger un poquito más de oxígeno. El lanzamiento de Pearson. Triple. Triple de Pearson. Y ojo que el equipo se escapa ahora. El lanzamiento de tres de Vera, que no estuvo acertado. Qué bien Muiño, ha cortado el contraataque. Del equipo malagueño. Bola para Alexis, lanzamiento de Alexis, no. No le han pitado nada. O sea, le parecía que le habían tocado en el antebrazo. Jugando nuevamente Pearson, bola interior para Lindblom. Se planta dentro de la zona, con muchos brazos allá ahí, no. Rebote para Alexis Ruiz, saca para Onrubia. 2-0-2-9. De momento la ventaja para el equipo visitante. Gracias también a ese triple que ha conseguido Alexander Pearson. Bola interior para Alexis. Ahí tenemos a Alexis. No. Bueno, pues ha fallado Alexis sus tres últimos lanzamientos. Y esto provoca
El equipo visitante vuelve otra vez a distanciarse en el marcador. Jugando Esparza atrás para Pearson. Joaquín Lindblom jugando con el flaco Martínez. De momento jugando en el exterior el conjunto visitante. Bola para Esparza. A punto de perder. Y se acabó el tiempo. Se acabó la posesión de los malagueños. Y nueva ocasión perdida. 2-0, 2-9. De momento la ventaja de los visitantes. Y los tres últimos ataques de los locales que no han conseguido anotar. Por tanto, ahí tenemos a Carlos Vera. Bola interior para Cantero. Bueno, pues la ha pinchado fantásticamente Efraín. Bola para Vera. Vamos a ver si desde ahí consigue el lanzamiento. Se le ha salido. Bueno, mala suerte. Falta personal de Carlos Vera. Falta personal de Carlos Vera, al que están haciéndole el man out. Y bueno, pues como decíamos, los dos últimos lanzamientos de Carlos Vera que se le han salido prácticamente de dentro. Ahí cambio. Y Alexis que se va al banco, sustituido por Rodrigo Pérez. Una Alexis Ruiz con 10 puntos, pero que los tres últimos lanzamientos no habían sido buenos. Por tanto, ventaja, la ventaja del conjunto malagueño. Se la vuelve a jugar de tres, Pearson al hierro, rebote para Vera. Sacando para Rafa Muiño. Bueno, pues se la ha robado Esparza. Jaime Esparza, que le ha robado la bola con muchísima rapidez de brazos el mexicano. Pearson invirtiendo para el flaco Martínez. Dejando atrás para su compatriota. Esparza, lanzamiento al hierro. Rebote para Carlos Vera. Muiño. Vamos a ver si pasa ya a campo contrario. Ahí tenemos a Muiño. Intenta zafarse de Pearson. Sigue Muiño. Muiño jugando con Rodrigo Pérez. La defensa individual. La pantalla de Carlos Vera. Sigue Rodrigo Pérez. Tiene que... Último segundo. Tendrá que mirar al aro. Y ha habido falta personal. Falta personal. Vamos a ver de quién. Del número 14, de Jaime Esparza, del mexicano, que comete su primera falta personal. Tiempo muerto nuevamente de Abraham Carrión. Ya que, bueno, pues en estos prácticamente 5 minutos de tercer cuarto, tan solo 2 puntos. Nos fuimos al descanso con ese 18-24. Y el parcial en prácticamente 5 minutos es de 2-5. Marcador bajísimo en el partido de hoy, aquí en Las Matas. Defensas muy férreas, las dos. Y el lanzamiento por parte de unos y de otros que no está siendo nada bueno. Por tanto, bueno, pues un partido, como decimos, de tanteo bajo. Siempre puede ganar cualquiera. Aunque, lógicamente, el que lleva la ventaja en el marcador tiene mucho ganado. Porque aquí cuesta muchísimo anotar, como estamos viendo en el partido de hoy. Tras 25 minutos de juego, tan solo 20 en el equipo local, pero tan solo 29 también en el visitante. Por tanto, partido muy defensivo, partido muy físico, muy táctico. El que estamos viendo aquí en Las Matas y en el que todavía puede pasar cualquier cosa. Ahí vemos al banquillo del conjunto visitante. De momento sigue Efraín Martínez en pista, a pesar de no haber anotado. Nuevamente Frederick Smith ahora en cancha. Víctor Bueno también. Y jugando Rodrigo Pérez. Invirtiendo para Óscar Onrubia. Nuevamente el colombiano. Pérez a punto de perder. El pase que no fue nada bueno. 5 segundos. En el reloj de posesión tendrán que lanzar rápido. Pues será Vera el que se la juegue. Lanzamiento de tres. ¡Triple de Carlos Vera! Prácticamente el último segundo de la posesión. Y nuevamente la ventaja de los visitantes, que vuelve a bajar hasta los 6. Jugando Ian Pearson. Bola interior para Smith. El lanzamiento de Smith, canasta. Lanzamiento del británico Frederick Smith. Primera canasta del partido para él. Se estrena en el casillero. 2-3-3-1, más 8 para el equipo de que defiende en esta aproximación.
Nuevamente jugando Rodrigo Pérez. Ahí vemos al colombiano defendido por Lindblom. La pantalla de Onrubia. Sigue Rodrigo, bola interior para el canario. No va a valer, no va a valer, una pena. Una pela, no va a valer, ya que la acción se la han pitado posterior. La personal del, bueno, pues del español de este equipo. De Víctor Bueno, también hay otro, Miguel López Marín. Aunque todavía no ha sido de la partida. Nuevamente bola para el conjunto roceño. Ahí tenemos a Rodrigo Pérez. Sigue Rodrigo, defendido por Efraín. Últimos segundos, se tendrá que mirar al aro el lanzamiento de Rodrigo. Ahora sí, Rodrigo Pérez consigue su punto número 4. Y la ventaja que baja a los 6. Sigue decreciendo la ventaja de los malagueños. Bola para Lindblom, ahí tenemos al sueco. Sigue Lindblom, gira sobre sí mismo, bola interior para Smith. Falta de Cantero. Falta clara de Fernando Cantero sobre Smith, que le había cogido nuevamente muy bien la posición. Segunda de Fernando Cantero, del pívot madrileño del conjunto del Club Baloncesto Las Rozas FDI. 2-5-3-1, 6 de ventaja para los malagueños. Bola nuevamente para Smith, ahí tenemos al altísimo jugador británico jugando con Pearson, arma el brazo, el lanzamiento de Pearson al hierro, el rebote que ha estado rapidísimo ahí el flaco Martínez en el rebote ofensivo, que de momento no está anotando, pero está consiguiendo otras muchas cosas para su equipo. Bola para Lindblom, juega para Smith, el lanzamiento de Smith, canasta. Lanzamiento de Smith, canasta para el británico, que ha conseguido las dos últimas canastas de su equipo. Me parece que va poco a poco encontrando ese punto en el lanzamiento, cosa que en la primera parte no lo tuvo. Invierte para Onrubia. Bola para Carlos Vera. Ahí tenemos al 5 del conjunto roceño. Rodrigo para Onrubia. Tendrá que mirar al aro el lanzamiento de Onrubia. Al hierro. No quiso entrar la bola de Óscar Onrubia. Lindblom. Ahí el bloqueo intensísimo de Efraín Martínez sobre Fernando Cantero, que miraba al árbitro. Y ahora sí, la falta que la se la piten a Muño. Falta personal de Rafa Muño. Volverá Alexis Ruiz a pista ahora por Fernando Cantero. Fernando Cantero que se va con tan solo 2 puntos, pero con un trabajo espectacular. Batallando ahí en la zona, en ambas zonas de lo lindo. Jugando Efraín Martínez. Ahí tenemos al mexicano, defendido por Onrubia. Bola para Lindblom. La juega, lanza y canasta. Canasta de Joaquim Lindblom, que llega hasta los 8 puntos en su cuenta personal. Jugando Rodrigo Pérez, el colombiano, jugándose ese 2-2 ahí con Carlos Vera. Sigue Rodrigo, mira al aro el lanzamiento de Rodrigo, largo, y el rebote para Efraín. Bueno, pues Rodrigo no está nada fino, lleva tan solo 4 puntos. El lanzamiento anterior sí había sido bueno. Efraín Martínez jugando para el británico, la asistencia y la canasta de Joaquín Lindblom. Nueva canasta de Joaquín Lindblom, 10 puntos también para él. Y los malagueños que han vuelto a poner tierra de por medio. Máxima diferencia, 25-37 más 12 para el equipo de Ademola Orokbemi. Con este último parcial de 0-6, pues ha vuelto a coger mucho oxígeno en el partido de hoy. Parecía que estaba metiéndole mucha presión el conjunto roceño, pero estas últimas acciones ofensivas realmente buenas por parte de Frederick Smith, del británico, y especialmente de Joaquín Lindblom. Y con un Efraín Martínez que le estamos viendo jugando para los demás, aportando otras muchas cosas, tanto asistencias como rebotes, como robos. Y no está en absoluto mirando al aro. También es verdad que si sus compañeros están acertando, le está leyendo muy bien el partido. Y como decimos, jugando para los demás, como tiene que ser en el deporte colectivo. Por parte de Las Rozas, los 10 puntos de Alexis Ruiz y los 5 de Carlos Vera. De momento, la mayor aportación
en un partido, como decimos, de tanteo bajo y en el que todavía le faltan un poquito menos de dos minutos para llegar al final del tercer cuarto. Y de momento la ventaja, bueno, pues la salida ha sido bastante errática, pero bueno, Urrubia tuvo capacidad de poder mandar el balón a campo contrario. Rodrigo Pérez dejando atrás para Rafa Muiño. Bola para Alexis. Ahí tenemos Carlos Vera. El balón interior para Rodrigo. Ahora sí. La jugada fantástica. La asistencia de Carlos Vera. Y la canasta de Rodrigo Pérez, que llega a los 6 en su cuenta personal. Ataque de Frederick Smith, el británico, que se abalanzó sobre su rival y comete la primera falta personal en su cuenta personal. 2-7, 3-7, 10 de desventaja para el equipo que tiene la próxima acción ofensiva. Con Óscar Onrubia, con Carlos Vera, con Rafa Muiño, con Rodrigo Pérez y Alexis Ruiz. Ahí tenemos a Carlos Vera. Ahí a punto de perder, sigue Carlos. Bola para Muiño, defendido por Pearson. Alexis Ruiz, vamos a ver si consigue ahí coger la posición. Rodrigo Pérez, bola para Carlos Vera. No ha conseguido. Y bola para el conjunto visitante. No consiguió la canasta ahí Carlos Vera. Y falta en ataque, clarísima. Sí. Víctor Bueno. Estamos mirando precisamente a ese lado en esa posición del campo. Y efectivamente Víctor Bueno varió completamente la posición de su silla para impactar sobre Carlos Vera. Por tanto, una nueva ocasión. Ahí tenemos a Carlos. La va a jugar de tres. Se le sale. Qué lástima. Vaya corbata que le ha hecho. Ahora la bola al bueno de Carlos Vera. Mala suerte. Pearson. Bola para Lindblom. El lanzamiento del 21. Y a este no le hace corbata ninguna la bola, porque están entrando limpias. 12 puntos para Joakim Lindblom, el sueco, que está siendo el protagonista en este tercer cuarto. Rodrigo Pérez invierte para Óscar Onrubia. Últimos 7 segundos de posesión. Bola para Alexis. Falta. Falta de Efraín. Sí. Falta de Efraín Martínez. Es la segunda. Y entra el italiano por primera vez en el partido, Massimiliano Segreto, sustituyendo a Bueno. Y tenemos al italiano debutando en el partido de hoy, el dorsal número 24, el internacional con la selección italiana, Alexis Ruiz. Acertó con el primero. Ahí va con el segundo. Alexis también. Buena mano de Alexis Ruiz, 12 puntos para él. Y última acción del tercer cuarto, jugando Efraín, defendido por el canario. Vamos a ver, Efraín tendrá que mirar al aro, 3 segundos. Smith arma el brazo, el lanzamiento de Smith, no. Se acaba, por tanto, aquí el tercer cuarto con el resultado de 29 para el Club Baloncesto Las Rozas FDI, 39 para el Rincón Dental Amibel. Por tanto, este cuarto que lo ha vencido el conjunto visitante por 11 a 15. Dejando las espadas en todo lo alto, aunque con una ventaja de 10 puntos, una ventaja importante, dado el resultado corto, tanteador corto que estamos viendo aquí en la tarde de hoy, en el Polideportivo Municipal de Las Matas, aquí en Las Rozas de Madrid, donde estamos viviendo, como decimos, esta jornada de la Liga Nacional de baloncesto en silla de ruedas, en la que de momento el Rincón Dental Amibel se está llevando el gato al agua, merced a una grandísima actuación de Joakim Lindblom, especialmente en este tercer cuarto. El sueco, que lleva ya 12 puntos, y un Alexander Pearson con 15. Son los máximos anotadores de la escuadra que viste de amarillo, que tenemos en imagen ahora mismo.
del conjunto roceño. Pues bueno, ahí tenemos los 12 puntos de Alexis. Y también 6 puntos de Rodrigo Pérez y 5 de Carlos Vera. Son los máximos productores ofensivos del equipo que viste de rojo. Saldrá a cancha por primera vez en el partido Diego Melchor. Diego Melchor con Alexis Ruiz, Fernando Cantero, Fran Lara y Rodrigo Pérez. Ese es el 5 que presenta en cancha Abraham Carrión. Bueno, pues el último cuarto del partido ya se ha servido y hay personal en ataque de Efraín Martínez. Comete el mexicano su segunda falta personal. Bueno, pues la primera bola de este último parcial se ha resuelto en tan solo 3 segundos con una persona en ataque. Cantero subiendo la bola para el conjunto local. Ahí sigue Cantero jugando para Alexis Ruiz. Melchor. La bola para Rodrigo Pérez. Interior para Cantero. Cantero que lanza y se sale de dentro. Nada, no hay suerte. No hay suerte en el día de hoy. Y Cantero que falló ese tiro a tabla, que parecía más o menos sencillo. Y bola para el equipo malagueño, para el rincón de Entalamivel. Lindblom jugándose 2-2. Maravillosa la jugada de Lindblom. Y la ha arruinado ahí el jugador británico. Frederick Smith hizo un gran movimiento. Joaquín Lindblom. Pero Smith, que estaba completamente solo, erró. Alexis Ruiz para Cantero nuevamente. Y la personal de Frederick Smith. Segunda falta personal del británico. Que, como decimos, en la acción anterior ha errado una magnífica acción del sueco, de Joaquín Lindblom. Y bueno, pues sigue dejando al equipo local en los 10 de desventaja. Vamos a ver si baja en esta siguiente acción. Jugando Fran Lara. Sigue Fran. Invierte para Alexis Ruiz. Defendido por el flaco Martínez. Alexis para Fran nuevamente. Jugando para Rodrigo. El lanzamiento de Rodrigo al hierro. Rebote para Smith. Pues nada, sigue sin convertir el equipo local. Y Lindblom nuevamente con el balón, botando con mano derecha, defendido por Lara. Juega para Secreto, jugando atrás para Lindblom. Pearson se la va a jugar de 3. Se sale de dentro. Y consigue hacerse con la bola Rodrigo Pérez. Sigue Rodrigo. Sigue Rodrigo jugando, vamos a ver para quién. Para Cantero. La defensa del equipo malagueño intensísima en este momento del partido. Sigue Cantero. Últimos 6 segundos de posesión. Deja atrás para Diego Melchor. Bola para Rodrigo. Rodrigo que tiene que tirar a la desesperada. Y hay 2 tiros libres. Merced a la falta de Alexander Pearson. Segunda. Segunda del norteamericano. Cuando estaba armando el brazo Rodrigo Pérez. Por tanto, el colombiano que tiene 2 tiros desde la línea de 4.60. Ahí va Rodrigo. Horrible el lanzamiento de Rodrigo. Uf. Va con el segundo. Largo. Vamos a ver si lucha Cantero por el rebote. La ha conseguido salvar, pero ahí estaba Lindblom. 2-2 en ese contraataque de Efraín. Efraín con Pearson y falta de Cantero. Rodrigo que se enfada porque los 2 tiros libres han sido muy mal ejecutados. Bueno, pues los 2 tiros libres ahora para Pearson. Este no falla. El norteamericano haciendo grandes números, un partido más, el segundo que no. Por lo tanto, se quedan 16 los puntos del norteamericano. Diego Melchor. La pantalla de Fran Lara. Sigue Diego Melchor. A punto de perder. Ha conseguido adaptar ahí la bola Alexis Ruiz y canasta. Un Alexis que llega hasta los 14 puntos y bajando desde los 10. Alexander Pearson.
Defendido por Fran Lara. Sigue Pearson. El man out de Lindblom sobre Rodrigo Pérez. Vamos a ver si consigue el lanzamiento al hierro y el rebote para Cantero. Sigue Cantero. Deja para Diego Melchor. Pasa campo contrario. Sigue Diego Melchor a punto de perder. Y perdió Diego Melchor. Bueno, pues la bola para Efraín. Efraín para Pearson. Canastón de Alexander Pearson. Y 18 para él. Más 11 para el conjunto malagueño. Después de la pérdida de uno de los jovencitos del equipo, de Diego Melchor, que está jugando estos minutos de muchísima responsabilidad. Bueno, sigue Diego. Dejando atrás para Alexis Ruiz. Sigue Alexis. Bola para Fran Lara. La bola interior para Rodrigo Pérez. Últimos segundos de posesión. Fran Lara dejando atrás para Alexis. El lanzamiento de Alexis. Y se sale. Bueno, pues la mala suerte que sigue en ese aro, porque se han salido varias. Lástima, era meter otra vez al equipo en el partido. 6-20 para el final. No quiso entrar la bola. Pearson. Sigue Pearson dejando para Lindblom. Lanzamiento de Lindblom al hierro. El rebote para Alexis Ruiz. Bola para Fernando Cantero. Bueno, pues los malagueños dando un poquito de respiro a los locales. Hacen falta dos acciones para meterse definitivamente en este último parcial. Alexis Ruiz. Árbitro que para el partido, ya que Fernando Cantero estaba en el suelo. Honrubia nuevamente a pista. Momento en el que hay tiempo muerto precisamente de Abraham Carrión. De momento con ese 31-42. De momento tan solo 2 puntos por parte de Las Rozas y 3 por parte del Rincón Dental Amivel en este último cuarto. Tanteo bajísimo, como decimos. Faltan 6 minutos para el final del partido y tan solo 31-42 en el tanteador. Momento en el que volvemos a aprovechar para agradecer a nuestros patrocinadores. Grupo Bucela siempre produciendo la imagen de los partidos, tanto del Club Baloncesto Las Rozas FDI como del Club Deportivo Ilunion. Son los dos conjuntos a los que Grupo Bucela produce la imagen de los partidos que estamos transmitiendo por streaming a través de La Voz Inclusiva. Siempre con el deporte adaptado, con el deporte inclusivo y también con el deporte femenino. Mañana os esperamos a todos en ese partidazo de voleibol femenino que veremos a partir de la 1:00 p.m. en San Sebastián de los Reyes, entre el primero y el segundo de Primera División Nacional, el Club Voleibol Sanse y el Extremadura, Apartamentos MM Badajoz. A partir de, decimos, de la 1:00 p.m, partidazo de voleibol femenino, en el que allí también estaremos todo el equipo de La Voz Inclusiva para llevaros hasta vuestros hogares las mejores imágenes. Pues ya tenemos los últimos 6 minutos servidos. Bola para Rodrigo Pérez. Ahí tenemos a Rodrigo. Se la juega de 3 Rodrigo al hierro. El rebote para Pearson. Y nada, Rodrigo que no. Que se ha quedado ahí con 6 puntitos. Y que no es el hombre resolutivo que necesita este equipo, sin duda. Bola para Smith. Arma el brazo el británico a tabla. Fantástico. 6 puntos para Frederick Smith. Y ahí tenemos a Rodrigo pasando a campo contrario. Sigue Rodrigo. Bola interior para Alexis. La atrapa Alexis. Amaga el lanzamiento. Ahora sí. Alexis dentro. 16 puntos para Alexis. De momento, el jugador con mayor valoración para el conjunto local. 3-3-4-4, más 11 para el equipo que ataca con Efraín. Sigue Efraín. Efraín Martínez invierte para Pearson. Arma el brazo, el lanzamiento y canasta. 20. 20 puntos para Ian Alexander Pearson. Más 13 la diferencia para el conjunto malagueño. Rodrigo Pérez. Bola interior para Cantero, ahí en el mismatch, solo y falla. Bueno, pues evidentemente ese es el fiel reflejo
del partido de hoy. Fernando Cantero, absolutamente solo, debajo del aro, defendido por el más pequeñito, por Segreto. Y Cantero que falla. Bueno. Pues 4 minutos y medio para el final del partido, 33-46. Y los malagueños, pues... Bueno, pues agradeciendo también al equipo local sus bajas prestaciones en el lanzamiento, sin duda. 4 minutos y medio para el final del partido. Y si no cambia radicalmente el conjunto local, pues la victoria que se va a ir para Málaga y va a dejar al Club Baloncesto Las Rozas FDI con el mismo número de victorias, es decir, ninguna, en su casillero. Ahí tenemos teníamos en imagen a Demola Orgbemis, al entrenador-jugador. Y los malagueños que siguen con ese mismo 5 en pista, con Segreto, con Lindblom, con Smith, con Pearson y con Efraín Martínez. Un Alexander Pearson espectacular con 20 puntos, más los 12 de Lindblom. De momento son los jugadores que están martilleando el aro de los locales. Jugando Pearson con Efraín Martínez. Ahí defendido lanzamiento de Efraín. Pues no ha tocado ni aro. Efraín que no está, desde luego, en el partido de hoy en esa faceta del juego. En otra sí, y mucho. Pero en el tiro, desde luego, 0 puntos. Alexis. Bola para Fran. Ahí defendido por Segreto. Sigue Fran. El lanzamiento de Fran, pues tampoco. Tampoco. Bola que recupera ahora sí Fernando Cantero. Sigue Fernando Cantero jugando con Diego Melchor. Diego Melchor, que no sabemos muy bien a quién se la ha dado. Absoluto descontrol ahora mismo en el conjunto local. Y bueno, pues la imagen que durante el tercer cuarto estaba siendo bastante buena, pues en este último parcial la verdad es que la sensación del equipo de Abraham Carrión es bastante negativa. No solamente ya en el lanzamiento a canasta, sino ya en la construcción del juego. Bueno, Pearson jugando al americano, completamente solo. El lanzamiento de Pearson a tabla, no. Rebote para Alexis Ruiz. Nuevo rebote para el jugador madrileño, Alexis, dejando atrás para Rodrigo, defendido por Lindblom. Sigue Rodrigo Pérez jugando nuevamente con Alexis, arma el brazo Alexis, lanzamiento de Alexis, no, tampoco ha sido nada bueno el lanzamiento de Alexis ahora. Bueno, pues bola para Pearson nuevamente, el norteamericano. Invirtiendo para Smith, el lanzamiento del zurdo británico, al hierro no ha sido bueno tampoco. Pearson amagando el tiro, no le sale ninguno, bola interior para Efraín, canasta ahora sí. Bueno, pues a falta de 2:35, Efraín Martínez, y esto es noticia, consigue su primera canasta. Aún así, 15 de ventaja para Rincón Dental Amibel. Bola para Diego Melchor, el lanzamiento de Diego al hierro, rebote para Fernando Cantero y canasta de Fernando Cantero. Segunda canasta en el partido de hoy para Fernando. Efraín jugando con el cuerpo prácticamente y la falta de Alexis Ruiz. Segunda. Bueno, pues entra por primera vez en el partido Ángel Silvela. Vuelve también a entrar Óscar Onrubia y se han retirado Fran Lara y Diego Melchor. Por tanto, Efraín con 2 tiros libres. El primero que no. Tendrá una segunda oportunidad desde la línea del 4-60. Efraín, el segundo que sí. Tercer punto para el mexicano. Y jugando Rodrigo. Bola interior para Cantero.
Ahí tenemos el lanzamiento de Cantero y la falta personal del jugador que acaba de entrar en pista, que es el otro español, Miguel López Marín. Por tanto, Fernando Cantero, que tendrá dos tiros libres. Partido sentenciado. Una pena porque Las Rozas había competido muy bien ahí hasta el final del tercer cuarto. Pero en este último parcial, desde luego no ha estado ni mucho menos a la altura de lo esperado. De hecho, pues jugando ya el equipo malagueño, jugando con muchos suplentes y dando ya la victoria por asegurada. Efraín Martínez jugando. Ahí tenemos al recién ingresado en pista, el dorsal número 6, Miguel López Marín. No fue bueno el tiro. Minuto y medio para el final. Jugando en Rubia para Rodrigo Pérez. A ver, se lo va a jugar de tres el colombiano. Ahora sí, triple de Rodrigo Pérez. Un poquito tarde este triple, de luego. 3-9. 3-9-4-9. Efraín. Jugando para Lindblom. Invierte para Pearson. El lanzamiento del norteamericano al hierro. El rebote para Rodrigo. Ahí sigue Rodrigo. Cuando vamos a entrar en el último minuto del partido, sigue el colombiano. Se planta para jugársela otra vez de tres. El lanzamiento de Rodrigo al hierro. Rebote para Alexis. Alexis jugando para Cantero. Y Efraín, que ha sido un pulpo ahí. Es que ha hecho varias de estas ya. Bola para Miguel, el lanzamiento. Pues qué bonita, lo ha hecho. Lo ha hecho muy bien. López Marín, que consigue su primera personal. Y a falta de 40 segundos hay tiempo muerto. Con 39-51, con 12 puntos de ventaja para el conjunto visitante. Y con, bueno, pues con ver ahí Muiño en el banco en todo este segundo cuarto. Y quizá los menos habituales son los que han tenido más participación en el momento de la verdad. Bueno, pues evidentemente es el entrenador el que tiene que tomar las decisiones. Y el que acierta y el que se equivoca. Siempre. Los entrenadores es lo que tienen. Tienen que decidir en cada momento lo mejor para su equipo. Aunque, evidentemente, pues siempre desde la grada pues se ve de otra manera. Siempre. Así las cosas. 39-51 más 12 a falta de 40 segundos. Y el partido, pues que prácticamente se acabó en esos primeros compases del último cuarto. Con los múltiples fallos en el tiro por parte del equipo local. Y bueno, pues los malagueños que han agradecido esas bajas prestaciones. Y con unos buenos minutos de Frederick Smith, Joaquín Lindblom y Pearson, pues ha sido suficiente. Lanzamiento de Onrubia, no, al hierro. El rebote largo que se lo queda a Efraín Martínez. Jugando para el sueco, para Lindblom, defendido por Rodrigo Pérez. Sigue Pérez. Bueno, pues el pase sobre Efraín, que fue demasiado largo. Y bueno, pues una prácticamente la última acción del partido. Las Rozas que, bueno, pues vamos a ver si llega a los 40 puntos, porque desde luego con este nivel de anotación en división de honor es prácticamente imposible poder hacer daño a ningún equipo. El lanzamiento cortísimo de Alexi Ruiz. Y bueno, pues aquí se va a acabar el partido con esa ventaja del conjunto malagueño por 12 puntos. Y la victoria que viaja hasta Málaga. Después de, bueno, pues como decimos, de un último cuarto que ha dejado muy frío desde luego a la afición local. Y bueno, pues hay que destacar en el conjunto visitante los 20 puntos de Alexander Pearson, del norteamericano. Ha sido el máximo anotador del partido.
un muy buen Joakim Lindblom, el sueco también con 12. Unos buenos minutos, como decíamos, de Frederick Smith, del británico, que bueno, ha conseguido tres canastas, pero tres canastas en momentos muy importantes para su equipo. En el equipo local, destacar los 16 puntos, una muy buena actuación por parte de Alexis Ruiz, que probablemente ha sido el único que ha dado la talla en el día de hoy en el aspecto ofensivo. Y los 9 puntos de Rodrigo Pérez, así como los 5 de Carlos Veray y de Fernando Cantero. Pues aquí vamos a poner el punto final a esta retransmisión en La Voz Inclusiva, no sin antes volver a recordar el partido de mañana, voleibol femenino, Primera División Nacional, a partir de la 1 de la tarde, el partidazo entre el primero y el segundo de la Primera División Nacional, como decimos, de voleibol femenino, Club Voleibol Sanse, Extremadura, Badajoz, a partir de la 1 con todo el equipo de La Voz Inclusiva. Gracias a todos los que habéis estado ahí, siguiendo una vez más en La Voz Inclusiva esta retransmisión deportiva. Gracias a nuestro equipo, a Nacho, a Sergio y a quien nos habla Enrique, y a todo el equipo que ha estado detrás de los mandos técnicos de la cámara y también de la narración. Hasta la próxima, que será mañana, como decimos, a la 1 con el voleibol femenino. Final del partido. Club Baloncesto Las Rozas 31, a nivel de Málaga 51. Gracias a todos. Hasta la próxima.